Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 28 de febrero, el último día de este mes corto, que se despide de nosotros con una copiosa nevada en Covadonga y también aquí en Oviedo, donde prosigo los ejercicios espirituales a las hermanas, a las madres pasionistas. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, del beato Ciriaco María Sancha, cardenal, arzobispo primado de España, arzobispo de Toledo, y fundador de las Hermanas de la Caridad del padre Sancha, de él. Es un hombre de familia humilde, sencilla, que prontamente ingresa en el seminario en Osma, es de Burgos, de la provincia de Burgos, en Osma, Soria, perdón, me he liado ahí con las provincias, en Soria quería decir, y allí se forma, luego prontamente es enviado a Cuba, donde su amor por los más pobres pues se destaca principalmente en el servicio, en el ayudar a los demás, a los niños, a los ancianos, Vuelve a España, entonces es nombrado arzobispo de Madrid, luego de Valladolid, de Valencia y al final, ya digo, primado de España, arzobispo de Toledo. Allí funda a las Hermanas de la Caridad del cardenal Sancha. Mujeres dedicadas sobre todo al cuidado de los niños huérfanos y de los niños más pobres, en las escuelas, en el atenderles, en todo lo necesario para la vida. Recordamos hoy al cardenal Sancha, que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI. El texto del Evangelio de hoy es un texto como si no lo hubiéramos escuchado nunca, ¿no? Hemos escuchado muchísimas veces. Jesús, después de convivir con sus discípulos, de enseñarles sobre todo con su ejemplo, parece que no lo ha dicho nunca y lo ha dicho siempre, no solo con palabras, sino con hechos, porque a eso se ha dedicado, a servir, a darse, a entregarse, a servir a los más pobres, a servir a los que le necesitaban. Siempre ha actuado así Jesús. Y sin embargo llega la madre de los Zebedeos con la petición de que sus hijos sean sentados a la derecha y a la izquierda. Como si con eso lo único que pretendiera era conseguirse el puesto de primer ministro y viceprimer ministro, ¿no? Jesús, con paciencia, con pedagogía, les vuelve a preguntar: ¿estáis capaces? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Lo somos, Pues así dice el Señor que nuestra vida debe ser no como la de los príncipes o los reyes o la gente importante, sino que quien quiera ser el mayor ha de ser vuestro servidor y el que quiera ser el primero sea vuestro siervo. Porque Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Solo el que sirve vale para la vida. Solo el que se da, se entrega, ese realmente ha encontrado el sentido de la vida y ha descubierto también que el seguimiento de Jesús es calcar su estilo, calcar sus maneras, calcar sus formas, Él va subiendo hacia Jerusalén y dice: el Hijo del Hombre ha de ser entregado, condenado, escarnecido, azotado, crucificado. Tiene claro para qué sube a Jerusalén, ¿no? Y resucitar al tercer día. Él sabe que la vida vence a la muerte, que el amor vence al odio, que la luz vence a las tinieblas. Por tanto, su camino es también camino de certeza, de determinación. No es un cobardica, no es un tímido,
Él sabe bien y aún así lo asume. Estamos en la Cuaresma, que también es una subida hacia Jerusalén, un camino hacia la cruz. Y el Señor, como hizo con sus discípulos, nos toma aparte para contarnos ese secreto, esa intimidad, ¿no? Pues que en este tiempo de Cuaresma nosotros nos decidamos en la escalada cuaresmal y que sea también en nuestra vida un subir con Cristo para morir con Él y resucitar con Él. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero mucho. Feliz día.